Estuvimos 2 días martillando con maceta, sacando todavía el odio que nos dejó la violencia sexual y el odio y la rabia que nos dejó la guerra. Estar hoy acá es una emoción que de verdad no sabemos ni cómo describirla, porque estamos paradas encima de las armas, no las armas encima del país.